Titi, sí. Almagro juega el martes por la Primera Nacional como visitante de Defensores de Belgrano, 15:30 por la novena fecha. Se viene River con Milton Casco, le pega de zurda, travesaño el tiro de Milton, y ojo que el arquero se dio contra el palo, Limusín se dio contra el palo, quedó sentido el ex arquero de Ferro, tuvo el tercero River en los pies de Milton. Qué buena pelota de Casco, ¿eh? No se desvió nadie. ¿Fue directo el remate? Para mí se desvían alguien, ¿eh? Se porque... desvía, sí. Coco, se desvía en un defensor, sí, queda porque golpeado, ¿eh? Sí, porque hace una... golpeado, por eso entran los médicos. Claro, exactamente. Hace una parábola rara la pelota, porque se eleva mucho después del remate de Casco y termina cayendo de golpe. Hace un efecto raro en el aire. Sí, señor, tenía razón Jarroch, pero pega la cabeza en el poste izquierdo de Limusín, ¿eh? Choque de Limusín. Viví la final de la Libertadores 2019 en Chile. Entra a www.buenaviaje.com.ar y reserva el paquete completo con entrada. Sí, con entrada. www.buenaviaje.com.ar. Apurate, yerba mate, porongo, sabor suave que aguanta todo el partido. Porongo, yerba buena, nunca muere. Almagro ya hizo todos los cambios, quedó sentido Limusín. Que de a que poquito tener... se va reincorporando, Pipi. Por suerte, el arquero de Almagro. Quiero aportarles un detalle. La semana que viene juegan Colón y Estudiantes de Buenos Aires. Y de ahí saldrá el rival de River en las semifinales de la Copa Argentina. Si pasa Colón, es muy probable que el choque de semifinales se juegue en la provincia de Córdoba, en el Estadio Mundialista de Córdoba, en la fecha FIFA de noviembre, que va del 14 al 18 del próximo mes. Pero ahí lo duermen a Colón. Eso si pasa Colón, si pasa Estudiantes de Buenos Aires, el abanico de posibilidades para la sede es mucho más amplio. ¿Cuándo es la final de la Copa en noviembre de la Sudamericana? El 9. La Sudamericana el 9. Ah, está bien, es posterior sería posterior, claro, a la final. Sí, sí. Exacto. La final de la Copa Argentina está programada para el 27 de noviembre. Gustavo, vos que lo ves todos los días, nosotros no lo vemos todos los días. A mí me sorprende lo finito que está Juanfer Quintero, ¿eh? Sí, está muy finito, está muy bien, aparte futbolísticamente lo veo muy, pero muy bien al colombiano también. Pelota por la derecha, la entregaron para Montiel, Montiel para Nacho Fernández, 41 del segundo, River lo gana 2-0, Almagro está con 10, por suerte Limusín estaba contra todo riesgo, entonces sigue el arquero de Almagro. Pelota en los pies de Poncio. Poncio la dejó para Nacho Fernández. Pasó entre medio de dos, pasa ante Bocio. Le queda ahora Borré atrás para que intente Juanfer para Prato. Prato vio la derecha para Montiel. Montiel que va pegadito al banderín del córner. Todo por la derecha, juega atrás para Borré. Borré limpió hacia atrás para Quintero. Tiene ganas de pegarlo, levantarla. Ve lo que hace Quintero, la pisó. Insiste Quintero, Quintero mete al medio. Le queda Nacho Fernández, le empaló para Prato. Pegó en paparato. Insiste Nacho, pierde Nacho, pero le queda Poncio. Poncio recostado casi como número 8. Levanta con zurda, acá bien. Cambió, metió para Milton Casco, está en ataque y Limusín, y no sé si no le hicieron penal a Milton. Limusín se quedó con la pelota. Pero no pudo controlar la pelota, buen centro de derecha a izquierda, buena diagonal por parte de Casco que no la pudo controlar, le quedó alta la pelota. Y dio una mano y recuperó la pelota de la cruz y jugó para Pinola, Pinola para Nacho Fernández y Pinola ahora se fue al ataque y por eso Nacho lo vio y la tocó. Se viene Pinola recostado como 10, toca con zurda, metió para Milton, Milton para Prato, Prato va hasta el fondo, amaga, Prato está en el área, le va a pegar, le cobran offside a Prato. Le cobraron offside a Prato, tiro libre para Almagro. Pero vos fíjate dónde estaba jugando Casco, ¿eh? Casco estaba jugando de 10, porque el que sube por la izquierda es Pinola y Casco ya se había cerrado. Con el nuevo plan Año Seguro de Autoahorro Volkswagen, compra tu color nuevo Polo de la forma más flexible, con adjudicación asegurada en las cuotas 4, 6, 9 o 12 y las primeras 12 cuotas fijas. Autoahorro.com.ar. Sale a reflejar el sponsor de la selección, Salón Schneider, Cerveza Schneider, nuevo sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. Fer, no sé si fue penal contra Milton de atrás, sí, de Basualdo. Es dudosa la jugada, parece que va con el cuerpo, pero me parece que lo termina empujando el jugador de Almagro. Sale Basualdo, la pisa Basualdo, presiona De La Cruz, gana el uruguayo, se la lleva De La Cruz. Uy, patada de caliente Basualdo. Basualdo. Y amonestado Basualdo. Basualdo. Pobre Basualdo. Que ya no se había enojado, una. Casco ya se había enojado con él por el penal. Y ahora otra vez, innecesaria falta. Y Gallardo se preocupa porque está recibiendo muchas patadas de La Cruz. La verdad que es la cuarta que recibe en el partido fuerte del, sí, uruguayo. Es cierto eso, es cierto. Bueno, es el riesgo que toma el técnico de River, ¿eh? Porque tuvo la chance de poder sacarlo a él o a Nacho Fernández y eligió dejarlos adentro.
Como siempre, apoyamos a aquellos jugadores que son diferentes, los que crean y divierten dentro y fuera de la cancha. Elegí diferente, elegí Terre Suave. Biofruit te va a encantar, tiene una variedad de sabores increíble: naranja, manzana, naranja, durazno y multifruta, con toda la frescura de la fruta recién cosechada. Biofruit, una opción natural. Le va a pegar Quintero, desde la izquierda gana River 2-0. Quintero levantó, llega el tercero, tapó Limoseri en contra. ¡Gol de River o no! No, en la línea. Para mí fue gol. A ver. Me parece que entra la pelota. Pero no lo cobra en línea. No, en línea no lo cobra, va caminando en línea. Dos veces fue gol para mí. Posición adelantada me parece, porque lo veo con la mano levantada, no, a Penel. Pero no hay posición adelantada. Está habilitado, si yo no, o estoy loco. No, no, a ver. Es jugada de VAR, te digo, cuando parte el centro. Después la pelota me da la sensación que entra. Pero no sé si el VAR no te da posición adelantada. Sí, el VAR te daría posición adelantada. Sí, te da posición adelantada. Sí, sí, sí. 44 minutos. Gana River 2-0. Almagro termina con 10. A propósito de las patadas o de los golpes, yo que Gallardo sabe qué orden le doy, Gustavo. No le pasen más la pelota ni a De La Cruz ni a Nacho Fernández. Sí, claro, y sí, son dos jugadores importantes para el partido contra Boca. Ahora, ¿cómo está la 14? Tremendo, Yarroch, cuando va la pelota entre líneas, sí, para Prato. Los disidentes están presentes hoy en Mendoza, ¿no? Sí, señor, llegaron. La aguanta Prato, Prato la cambia atrás para De La Cruz, la lleva De La Cruz, metió para Quintero, Quintero la cambió para Poncio, Poncio para Martínez, cuarto, sale River. Flecha Bus, empresa líder, elegí bien, elegí Flecha Bus con el nuevo plan Año Seguro de Autoahorro Volkswagen. Compra tu Gol, el nuevo Apolo, de la forma más flexible y con la adjudicación asegurada de las cuotas 4, 6, 9, 12, autoahorro.com.ar. La tiene Nacho Fernández, la dejó para Borré de taco para Nacho, por encima del travesaño, saque de meta para Almagro. La figura de la cancha, Nacho Fernández, lejos, lejos la figura de la cancha. Tu casa es un mundo de superficies. Se protege tus maderas de climas extremos con Donske. Petrilac, líder en protección de superficies. Hasta el 47 iremos, 45 y medio. Gana River 2-0 ante Almagro. La mata con el pecho y la lleva Herrera. La pierde Herrera, gana Borré. Borré metió entre líneas, la dejó para Prato. Prato para De La Cruz. De La Cruz la mete al medio, la saca para Prato. Y recupera Almagro ahora con la pelota en la mitad de la cancha con Rueda. Rueda la cambió para Herrera. Herrera se la regaló a Poncio. Poncio abrió su pie derecho y cambió para Nacho Fernández. River lo gana 2-0. River ya guarda a sus jugadores, figuras, pensando en el superclásico del 22 de octubre en la Bombonera. En la ida ganó River 2-0. Pelota va hacia atrás, gana Herrera. Le queda en la mitad de la cancha Bocio. La regala Bocio, la toma De La Cruz. De La Cruz a la izquierda para Milton, 40 segundos finales. Milton para Nacho Fernández. Limusín se quedó con la última bola de la noche. Eso es lo único que le está faltando por ahí en algunos remates a River. Buscar los ángulos. Todos los remates le están saliendo al centro del arco y lo hicieron figura a Limusín. Ser líder es ser original y diferente. Calzado Ombú, seguridad más confort en nuestro liderazgo a tus pies. Calzado Ombú. La mató con el pecho Suárez, tocó atrás para Rueda, cuando el árbitro Ariel Penel apunta hacia el cielo y marca el final del partido. La Copa Argentina ya tiene al primer semifinalista. Ha ganado River, 21 que no pierde jugando este torneo. River 2, Almagro 0. Se terminó el partido en Mendoza. Terminó el partido. Lo relató Fabio Novelo. Lo comentó Coco Ramón. Y lo viviste por Radio La Red. Superior River en todo sentido, en todos los rubros. Superior River desde las calidades individuales hasta, por supuesto, lo que es como equipo. Porque además de lo que te aporta en los primeros 45 minutos, después te aporta con los cambios. Y hoy Gallardo los tiene a todos muy bien. Llegó el final del partido para el técnico de River, que tomó mucho riesgo en ponerlos a todos. A ver qué dice Gallardo. Da la diferencia. Sí, sí, pero bueno, había que aplicarla, ¿no? Porque más allá de sentirnos que éramos claramente superior al rival, había que jugarlo y bueno, esta Copa Argentina siempre ha generado sorpresas a lo largo de su historia, así que no queríamos pasar por ese momento y bueno, tomarlo con seriedad y jugarlo como lo jugamos, con decisión de poder hacer un partido correcto para arriba, nos permitió ganar con facilidad.
Además, ¿cuánto tiene que ver el hecho de mantenerse en competencia de las dos copas que tienen finalización a fin de año? Ya están en las dos semifinales, Marcelo. Sí, eso es muy importante y es para valorar claramente estar en dos semifinales de las copas que estamos jugando. Ya es algo muy positivo para nosotros. Estaba dentro de los objetivos que teníamos, ¿no? Y veremos si nos da de acá lo que queda el año para poder concretarlo. Era una tentación y lo logró. Juanfer volvió a jugar. Me parece que también un poco sus compañeros y hasta vos mismo es como que le han dado el gusto, pero no solamente por un gusto, sino porque él necesitaba ya empezar a jugar. Claramente, es un jugador muy importante para nosotros y después de lo que había sufrido, recibir nuevamente el cariño de la gente, volver a estar dentro de un campo de juego, a nosotros nos llena de felicidad. Y él estaba contento, así que bienvenido sea. Gracias. De nada. La palabra de Marcelo Gallardo en el cierre del partido. Estaba contento Gallardo, Estaba contento, se lo notaba en el tono de voz, sobre todo cuando habló de Juanfer Quintero. Todo el mundo lo abraza a Quintero. Todo el mundo se ve que tenía ganas de que Quintero vuelva y que vuelva en la categoría y en la forma en la que volvió. Se lo ve mucho más finito. Se lo ve, obviamente, con la misma chispa y con la misma pegada que cuando dejó, cuando se rompió los ligamentos cruzados. Tuvo un tiro libre que creo yo era también un tiro libre de VAR. Aquel muy parecido al gol que le hizo a Racing, porque termina Limusín sacando la pelota, parecía casi adentro, y después le terminó sacando un par de situaciones más. Pero además de todo eso, Juanfer Quintero lo que hizo es sumar casi media hora de juego, y además de sumar casi media hora de juego, lo que hizo Juanfer Quintero es obviamente tratar de poder llegar bien, pasar bien la pelota, y lo ha hecho. River Loco, tiene... Sí, decime. Después de esto te diría que Juanfer Quintero el 22 en la Bombonera va a estar sí o sí en el banco de los suplentes, seguramente tendrá también protagonismo el viernes de la semana que viene contra Arsenal en Sarandí por la Superliga, pero a me ver. Parece que ha sido un regreso sumamente auspicioso el del colombiano. Y a ver qué dice. Lo hice, se notó, estoy muy contento, les agradezco. Y bueno, muy muy motivado para lo que se viene para ese equipo. A cada rato estabas mirando a Marcelo para ver cuándo podía llegar a ingresar o no. ¿Esa ansiedad también el segundo tiempo te empezó a correr? Bueno, cualquiera tiene ganas de jugar. Y más cuando el equipo iba ganando ya 2-0, se presentaba más espacio. Y bueno, por fortuna pude entrar, pude volver a jugar y estoy muy contento. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Con mis compañeros yo creo que el equipo, la forma de jugar hace que uno se sienta uno más. Y ellos se lo demostraron a uno. Bueno, ahora y por más, se viene Arsenal, más tarde se vendrá Copa Libertadores, ya está. Volviste a jugar y ahora no puedes parar. Sí, esa es la idea, no parar. Y bueno, tenemos que prepararnos para lo que se viene. Primero vamos a pensar en Arsenal y ya miraremos lo que trae el otro partido. ¿Todavía no pensás en Boca? No, todavía no. Con Arsenal. Gracias. Chao. Prohibido pensar en Boca, parece que fue el mensaje de Gustavo que bajó el técnico de River. Ahora... Le preguntaba recién ahí en la televisión, a pensar en Arsenal, ¿va a estar con Arsenal, Juanfer Quintero? Pero por supuesto, como va a cuidar a los titulares y Juanfer va a ir al banco en la Bombonera, tendrá protagonismo, hay que ver si de entrada o desde el banco de los suplentes, Juanfer va a jugar. También lo puede poner a Carrascal frente a Arsenal. Ay, pero si Juanfer va al banco a la Boca, tiene que poner jugadores de primer nivel, va a jugar en Sarandí. Ahora, es increíble lo que ha logrado Gallardo ahora, porque ahora tiene un recambio enorme. Porque vos los tenés sentado en el banco de suplente a Carrascal, a Juanfer Quintero. Lo tenés sentado a Prato en el banco de suplente. Lo vas a tener sentado, no se sabe todavía, a Poncio en el banco de suplente. Mirá la variante que tiene como para enfrentar el partido más difícil de la Copa Libertadores de América, Gallardo. Sí, ahora tiene Coco 16 y 17 y perdoname, de primer nivel. Y además de eso, sumado en un buen momento a Nacho Escoco. Por supuesto, y lo guardó a Suárez. Tal cual. Bueno, yo creo que sin dudas ha sido un momento de River, es un momento de River muy dulce, un momento de River que viene demostrando la categoría de equipo que es. Yo creo que siempre lo discutimos nosotros en el fútbol argentino. El fútbol argentino es un fútbol histérico. A ver qué dice Nacho Fernández, me interesa. Entonces es difícil encontrar los espacios, pero bueno, por suerte lo pudimos abrir rápido y después lo pudimos manejar. Además, el fútbol es de momento, si ustedes lo tienen que extender, y está claro que esta noche también tenía un desafío por delante. Sí, era un gran desafío. Estamos en un buen momento y lo queríamos ratificar hoy para pasar a semifinales de Copa Argentina, que es muy importante, y bueno, por suerte lo hicimos. Ahí está la palabra la palabra de Nacho Fernández en el cierre. Yo decía, el fútbol argentino es un fútbol histérico, es un fútbol en el cual
ha ganado la filosofía del resultado y nada más. Pero Gallardo y River, cada partido, cada copa, aunque pueda quedar eliminado o no, te demuestra que no es solamente el resultado, que también es el trabajo a largo plazo. Y esto lo está logrando otra vez River. Se enoja el hincha de Boca, el hincha de Independiente, el hincha de Central, el hincha de San Lorenzo. Cualquiera se enoja porque nosotros hablamos mucho de River. Lo que pasa es que River partido a partido te demuestra qué equipo es. Y qué equipo con el trabajo a largo plazo de la dirigencia con el técnico, del técnico con los jugadores. Porque vienen refuerzos, pero hay muchos jugadores que son base. Y además jugadores con edad, hombres consagrados y hombres que sin dudas llevan adelante lo que es la filosofía River y la filosofía Gallardo. El trabajo a largo plazo es muy importante. Y ojalá que el fútbol argentino pueda invertir en eso. Por eso yo también, pensando en Boca, digo que no puede todo circunscribirse a un resultado. Por más que sea doloroso, como puede llegar a ser o no la eliminación de la Copa Libertadores de América. Pero tienen que apostar a un trabajo de mediano o largo plazo. River lo ratifica todos los días. Comentario final de este River 2, Almagro 0 del Coco. Rodolfo José.